Raikou. ¿Un legendario al 30? ¿A cuál vas a sacar? ¡Ah, no! ¡No! ¡No quiero perder otra vida! ¡No! 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 ¡No ataques! ¡Falla! ¡Falla el ataque! ¡Falla! ¡Hola! ¡Hola! ¡Falla el ataque! ¡Hola! ¡Aguanta! ¡Para! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Me la está liando este Flawless! ¡Tura! Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chiyuga de Fenix y bienvenidos al capítulo 58 de Pokémon Gargoyle Random Locks Treble. Y bueno, vamos a continuar con la serie del día de hoy. El resumen ya lo tenéis en el capítulo del lunes. Así que nada, nos vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, del lunes, el capítulo anterior me refiero, porque no sé si lo subiré el lunes, el martes, ya veremos. A lo largo de la semana lo vas a tener, sí o sí. En fin, vamos a seguir con la aventura por aquí, por este pasillito. A ver si podemos avanzar un poquito. Yo me derroto a todos los entrenadores porque así puedo lograr la máxima experiencia, ¿eh? Porque si no... Puede ser que a lo mejor me quede un poquito solventado de algo en el tintero, que puede ser que pueda subir de nivel el Pokémon y no me había ya enterado. Madre mía, tengo unas palabras aquí que alargo la frase hasta el final. En fin. Arena, le pueden tocar los huevos a otro, porque a mí no. ¡Picotazo! ¡Eso! Bueno, pues como comenté, en el próximo vídeo pues tenía lo que es las luces, así que mira, ya tenemos luz aquí, ¿eh? ¿Has visto? ¿Has visto que ha venido la luz? ¿Eh? Eso significa que tengo yo pagado a Iberdrola, ¿eh? En fin, bueno, el que sea, ¿no? No hace falta que sea Iberdrola, ¿eh? Aquí yo promocionando una puta marca de luz esta. Este no tiene trampareta, mira. Vale, nos vemos, nos vamos por aquí. Seguimos por aquí. Pareces muy fuerte. Déjame luchar contigo. ¡Let's go! ¡Meditai! Thank you.
Estará bien. ¿Cómo caen, chaval? Parecen hormiguitas. ¡Raikou! ¿Un legendario al 30? Colmillo rayo. Bien, me la aguanta bien. Picoteo. Uy. Eso ha tenido que doler. Ha evitado el ataque de brujo. ¡Estupendo! ¡Vamos! A ese Raikou a tomar por culo. ¡Chao! Si continúas por este duro camino, conocerás la verdad. Lo siento, pero me apetecía decir algo chulo. Bueno, te ha hecho el chulo, ¿no? ¿Tú acordáis ese del tío que salía en... Mira, Golibés. Es que por aquí no es otra ruta, simplemente pues es la misma ruta, no ha aparecido un cambio ni nada. ¿Vosotros acordáis el tío este que decía, no, es que me he hecho el chulo, no sé qué, que salía en la tele, que decía que se metía para el cuerpo un montón de... cigarros estos, o sea, es que... Decía, dice, no, es que me he hecho el chulo, que salía aquí en Diario de Patricia, hace ya muchísimos años. Pues igual este tío de la... del juego, ¿no? Dice que se ha hecho el chulo. Te quiere decir algo chulo y se ha hecho el chulo. Nivel 41. ¿Sabes cómo entrenar? ¿Verdad? Pues... sí. Un Pokémon solo, Claydol. Detiene el ataque. Vale, voy a intentar hacerle cabezazo, pero no sé. Menos mal. Evasión de brujo falló. Vale, primero voy a hacer deseo. No me fío, tío. Antes de hacer cabezazo. Vale. Y ahora, cabezazo. Echa cabeza, sube la defensa. Oh, baja la evasión. Si no puede evitar el ataque. Se desarrolla, recupera vida y pego fuerte. ¡Me cago en 10 detección, tío! ¡Venga ya! Espérate, que te le voy a decir yo a ti. Encanto. Baja el ataque. Lanzallamas. Vale. Cabezazo. Ahora yo bajo la cabeza. Ahí está. Tú haces otro ataque, porque dirección dos veces no va a hacerlo sin ni de coña. Y le taco, ¿ves? ¡Poma! ¡Yusso! ¡Ahora sí! Monstruo nivel 42. Tal como pensaba. Un buen entrenador puede reconocer a otros buenos entrenadores. ¿Y tú me has reconocido, entrenador? Al oeste puedo ir al este, a ruta 26. Ya estoy en la ruta 26 hace rato. A ver, por aquí. ¿Hay algo por aquí? ¡Sparrow!
Hace rato que estoy en la ruta 26. Bueno, al menos desde antes, ¿no? Hipopotas. Gafas especiales. Esto le viene de puta madre a un Pokémon que pueda hacer ataques especiales, como por ejemplo Caballito. Pero Caballito lleva ya gafas especiales, con lo cual no le viene nada de bien. Ekasphor sí le viene de puta madre, en vez de flecha venosa, por eso. Físico, especial, y el otro era físico también. Bueno, vamos a quitarle la flecha venenosa. Se la quitamos. Objeto, dar las gafas especiales que le vienen de putísima madre. No digas nada, déjame adivinar lo que piensas. Listo. ¿Estás en la Liga Pokémon? ¡Yes! Estoy casi en la Liga Pokémon. ¡Qué clear, eh! Llueve hojas. Ese ataque es fuerte, eh. Vale, no me ha hecho nada porque es Keklia. Pero baja mucho el ataque especial. Vale, pico otra vez. De todas formas, lo va a matar. Ahí está. Lopunny. Lo pusiste tú, lo pusiste tu madre, lo puni yo, ¿no? Deseo. Magnitud 6, what the fuck? Chispa. ¿Paralizado? What the fuck? Ahora recupera vida, sí, pero igual. Si la ha paralizado. Está paralizado este. Magnitud 8. Baja la cabeza. Sube la defensa. Y esperemos que ataque ahora, claro. Hace chispa. ¡Venga ya! Te voy a cambiar, ya me tienes harto. Magnitud 10, chaval. ¡Hostia, el monstruo, el crítico! ¿He visto un crítico? Me lo parecía. El perroca, ¿eh? ¡Joder! Medítite, vamos a cambiar. A pincitas.
programa, da igual. Eres demasiado. Lo vi. ¿Cómo entrabas en la guarida de dragón? Seguro que pasaste la prueba, no hace falta tanta modestia. Eres infalible. Hasta pronto. Joder, pues si lo viste, pues juego. Madre mía. Voy a coger pincitas, porque vamos. Y este voy a cambiar aquí. Así que vienes de Pueblo Primavera y te queda energía para luchar. Tendría que ir al centro Pokémon, ¿eh? Munchlands. ¡Torterra! Onda trueno, puede paralizar encima. Se queda toquecito. Y encima tiene tu piel tosca. ¡Y me paraliza! Ya está. Casi me mata, obviamente. Absol. Vamos a cambiar. Al caballito. Pulso umbrío. Camelo. Le sube mucho el ataque especial y lo confunde. Una de dos, o le ataca y lo revienta, o se confunde. Ayuda. Ahí está. Listo. ¡Oh, qué fuerte eres! No está mal. Ganarme ya es algo, aunque haya sido de chiripa. Me cae, Chachi. Dame tu número de teléfono y entrenaré contigo. No. No me lo creo. Te vas a arrepentir. Me arrepentiré. A ver, yo lo que quiero es ir al centro Pokémon. Vale, así no tengo repelente. Igual si utilizo... la flauta negra. Encontrarse con Pokémon salvaje. Vamos a ver si lo deja un poquito, aunque sea. No, que va, tío. ¡Qué va! Thank you.
no, era el profesor él. Ya está. A ver si llegamos al sitio. Ya está, boca transparente. ¡Y encima no mata! Luego me decís de los fakes, pero es que esto también tiene WhatsApp. Vamos, ese tiene la defensa de Arceus, como decía uno esta tarde. Está lícito, ala. Otro más. Otro perrito piloto. Por los Pokémon, hoy me siento muy bien. Siento que podía vencer hasta el campeón de liga. Que te lo crees tú. Togeki, chaval. ¿No quedan PPs? ¡Pero solamente lo he utilizado dos veces! ¡Ese Tentacool que es el rencor absoluto! ¡What the fuck, man!
Goldín. Ya que estoy con este. Te juro que la vez que yo veí que cabezazo, o sea, despejar, era una. Digo, verás tú cómo será lo de quitar habilidades, como el otro ataque que utilizan los Pokémon de agua, no me acuerdo cómo era. Niebla, aquí creo que es, ¿no? Ya que despejar era lo mismo. ¿Cuál vas a sacar? ¡No quiero perder otra vida! Como tengo trampareras, se va a cagar. Si me cagan la puta. ¡Ah, menos mal! Físico el golpe de cabeza, sí. Venga, por la máquina. En esta batalla no, sí. Mis huevos en remojo. Acabo de perder una vida gratuita. ¡Eso no se lo cree nadie! ¿Cuál es? Espérate. 3. Ahora espérate, a ver qué pincitas no esté, claro. Pues... de momento, Pincita se va a quedar en el PC, ¿vale? Pero os voy a contar una cosita muy bonita. Y es que si en la Liga Pokémon yo sigo teniendo las vidas que tengo ahora mismo, ¿vale? Es decir... vamos a ir así. Thank you.
¿Vale? Si por algún casual yo sigo teniendo la vida, porque yo tengo una vida extra, ¿vale? Con la hierba revitalizante, ¿vale? Yo puedo revivir a pincitas. Lo voy a revivir. Lo sabéis, ¿no? Es un buen poke. Me ha estado ganando batallas como por arte del mago. O sea, es un dios ese Pokémon. Con el golpe umbrío ese, el gas venenoso y su mare, ¿eh? Que un Plasle no me lo va a quitar. Es decir, yo ahora mismo no. Pero en el próximo episodio, si llegamos a la Liga Pokémon o llegamos a la calle Victoria, en fin, yo voy a revivir a ese Pokémon, ¿vale? De momento vamos a dejar así para que esto pues se sepa que, bueno, que ha sido así el loque y he perdido una vida, ¿vale? Pero para que lo sepáis, tengo una hierba revitalizante, así que puedo servir esa hierba para arriba. ¿Ok? Bien. Bueno. Es increíble. Yo estoy flipando, de verdad, yo estoy flipando. Mientras que voy a ir a curar a los Pokémon, porque voy a curar a los Pokémon, porque esto me ha sacado de quicio, literalmente, vale. ¿Qué queréis de que os diga? A pincitas lo voy a tener en el equipo. Vale, no lo voy a sacar. Pero no lo voy a utilizar. Voy a tenerlo como Lobdis. Vale, no lo estoy utilizando, simplemente es para el mío. Pero bueno, si en algún caso lo tengo que utilizar en el otro. En otros vídeos, pues lo utilizaré de la hierba y se revivirá y ya está. Pero que eso, que en algún caso tengo que utilizar el Lobdis, por ejemplo, pues lo subiré de nivel y ya está, ¿vale? Pero no es el caso, de momento lo voy a dejar en el y ya está. Pero que es muy fuerte, ¿eh? Ese Plasle me la ha liado, pero bien liada. O sea, esos remolinos, yo creía que me iba a sacar a Lapis del juego. Iba a perder una vida gratuita, pero no, la vida gratuita ha sido de pincitas. O sea que... ¡Flipante! No me lo esperaba para nada, ha sido divertidísimo como me la ha quitado, ¿vale? Nos hemos reído, pero flipado, reído, lo que vosotros queráis. Ha sido increíble. Dejo el capítulo por aquí porque ya ha sido bastante por hoy, así que nos vemos el próximo día con más. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos, suscríbete y dale like, que es gratis. Nos vemos en el próximo capítulo con más. Un saludo y hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Chao, chao!